Gloria a Dios por este tiempo. Qué bueno poder estar juntos en este día. Es una gran bendición, es un gran placer poder compartir con ustedes. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global, que está ubicada en la 12656 de la Gold Road. Esto es entre Memorial y Briar Forest, muy cerca del 6. Queremos invitarte a que compartas con nosotros. Dios está moviéndose maravillosamente, preciosamente en este tiempo. Dios está haciendo cosas tremendas. El año 2011, que es un año donde Dios ha estado quitando el oprobio de su pueblo, donde Dios nos ha estado llevando a una posición de fructificación en él, un tiempo donde Dios nos ha estado transicionando de un nivel donde sí estábamos conociendo gobierno, pero a un nivel de gobierno perfecto. Este es el mejor tiempo de la iglesia. En medio de las crisis, en medio de los desastres naturales, estamos viviendo el mejor tiempo de la iglesia. Y nosotros como gente de Dios necesitamos aprender a discernir los tiempos, ser como los hijos de Isaacar, que podían reconocer lo que estaba pasando, tenían las estrategias de Dios y podían compartirlas adecuadamente con el cuerpo del Señor. Te decía que teníamos durante este programa, estamos teniendo también una línea de oración abierta, es el 713-408-3068. Quiero insistirte en que nos llames. Algunos de ustedes tienen no solamente necesidades, pero algunos de ustedes tienen comentarios sumamente interesantes. He tenido la bendición de estar compartiendo con algunas personas las pocas veces que contesto el teléfono, y realmente es de muchísima bendición escuchar tus comentarios, cómo este programa te está alimentando, cómo te está llevando a un nuevo nivel de revelación. Para mí es de mucha bendición poder escuchar esto. Así es que si tienes algún comentario de este estilo, también puedes llamarnos o puedes dejárnoslos en nuestra página en Facebook. Es el www.facebook.com/Corey Gómez. Si quieres conocer de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página web de la iglesia. Es el www.globaladvancedchurch.org. Quiero decirte, y esto lo he dicho en casi todos mis programas, nosotros como ministerio hemos sido colocados en esta ciudad para traer no solamente un fortalecimiento al cuerpo de Cristo o traer madurez, sino también para equiparlo de tal manera que el cuerpo de Cristo pueda ejercer la obra del ministerio. Estamos viviendo el tiempo de los santos, el tiempo donde cada miembro se está levantando en su posición de rey y de sacerdote y está ejerciendo la autoridad en el poder de Dios de una manera impresionante. Hemos llegado a una coyuntura en la historia donde la iglesia de Cristo está operando verdaderamente en el llamado que Dios le ha entregado, ser esa que gobierna juntamente con nuestro Señor. Hace dos programas empecé una serie, Lot, una paternidad fracasada. Y te decía al principio que esta serie promete estar muy interesante. Quiero tratar contigo lo que son dos órdenes de paternidad. Y voy a comparar a Lot, esa paternidad fracasada, con Abraham, una paternidad que lleva a los hijos, a la simiente, a una posición de fructificación, a una posición donde ocupa lugares de eminencia porque sabe sembrar visión, sabe darles estrategia, sabe hacer que esa simiente pueda creerle a Dios en medio de las mayores y más difíciles circunstancias que deban enfrentar. Y hemos estado mirando cosas sumamente interesantes. Te decía al principio que Lot significa cobertura, pero también velo, es decir, es ese orden paterno que cubre a la simiente, que cubre a los hijos naturales o espirituales, pero no coloca en ellos ese deseo, esa capacidad para abrir los ojos a que hay cosas más grandes, a que nosotros hemos sido colocados en un mundo y que no tenemos límites, sino que nuestro límite es Dios. Es decir, nosotros estamos caminando en la eternidad de Dios, nosotros tenemos y podemos, en la medida que buscamos a Dios, empezar a exhibir en nuestra vida los atributos de Dios, porque es la divinidad de Dios siendo implantada en nosotros, nuestra naturaleza siendo cambiada, es la naturaleza de Dios en nosotros, la naturaleza de Cristo, el carácter de Cristo, la mente de Cristo siendo impartida en nuestras vidas. Este es un tiempo, por eso te digo, sumamente importante, porque es por la palabra de Dios, es la revelación de la palabra, es la palabra encarnada en mi vida, la que hace que mi mente sea transformada y que yo ahora, en lugar de tener la mente de Corey con el paradigma cultural de mi nación,
y del tiempo que me toca vivir, yo puedo tener en la mente de Cristo, que tengo acceso a la sabiduría eterna, a la sabiduría del Dios Padre, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos está dirigiendo a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Y pudiéramos hablar de tantas cosas en este día, pero te digo, Lot como una paternidad, por el contrario, coloca a la gente en el punto donde solamente hay temores, donde todo el tiempo se están preguntando, ¿será que esto es la voluntad de Dios? Ay, pero si hago esto, pero es que si hago por aquí, el enemigo me va a salir por acá. Y están todo el tiempo caminando en temor porque todo el tiempo están cazando fantasmas. Me da tristeza cada vez que escucho cristianos que cuando entran a un lugar, ¡ay no! ¡Aquí hay un Buda! ¡Ay no! Es que, ¿y será que esta ropa se la probó alguien que era brujo? ¡Ay! Todo el tiempo andan cazando un fantasma y no pueden entender que nosotros hemos sido colocados en una posición de autoridad donde en el nuevo pacto, ahora todo lo que nosotros tocamos, por donde nosotros pasamos, ese lugar es santificado, ese lugar es redimido, porque la autoridad del Cristo, porque la autoridad del Señor que ha sido colocada sobre todas las cosas, ha sido impartida sobre nuestra vida, no por nosotros mismos, no es por quienes somos, no es por nuestra naturaleza, es por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y pasamos de muerte a vida, empezamos a ser sus colaboradores en el establecimiento de los propósitos eternos del reino. Ahora bien, te decía que Lot fue un hombre, y en esto quedaba en el programa pasado, fue un hombre que escogió de acuerdo a lo que sus sentidos naturales le dictaban. Y te decía, y me gustaría que fuésemos allí por un momento, a Génesis capítulo 13, en el verso 11, dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Verso 13, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego dice, dice ahí en el verso que sigue, verso 13, el 12 fue el anterior, dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Wow, esto es sumamente fuerte. Y te decía que la palabra llanura es la palabra kikar en el hebreo. Y kikar traduce tres cosas desde el original. En su concepto original nos habla de tres cosas. Y estas tres cosas nos ejemplifican lo que es las necesidades de un ser humano. La primera cosa que kikar significa es pan. Y esto me está hablando a mí que Lot tomó la decisión en cuanto a la satisfacción de sus necesidades vitales, que tienen que ver con comida, que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con vestido. Cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer de Dios toman decisiones, no solamente para sí mismos, pero para su familia, para el ministerio, toman decisiones donde la motivación, donde la agenda tiene que ver con traer una satisfacción en esta área, estamos poniendo a un lado todas las cosas que Dios nos ha dado. Aún parte de la naturaleza que ha sido impartida a nuestras vidas en el momento que hemos entrado en el orden de Dios, en el momento que hemos sido insertados en la familia de Dios. La segunda cosa que llanura, kikar, significa en el original es finanzas, y te decía que significa moneda grande o talento, y es cuando nosotros tomamos decisión fundamentados en lo que me produce a mí buenos negocios, es en los buenos tratos que voy a hacer que van a producir dividendos. Y te decía, qué triste es ver cómo los últimos 20 años la iglesia de Jesucristo se ha metalizado con una enseñanza que está fundamentada en una perversión de la prosperidad bíblica, de lo que es la prosperidad bíblica. Y la tercera cosa que significa kikar tiene que ver con danza, y es cuando nosotros asumimos los valores hedonistas de la sociedad y pretendemos traerlos a la iglesia, y creemos que si la iglesia o si lo que se está haciendo no es algo que satisface y que produce en mí gozo, que produce en mí la alegría, pero para estar bien, entonces no es algo que quiero. Y déjame decirte algo, la razón por la cual muchos, aún de mis televidentes en este momento, mucha gente que llena muchísimas congregaciones, es por lo bien que se siente, pero no porque Dios los ha colocado en ese lugar. Cuando Dios nos siembra en un sitio, cuando Dios quiere que nosotros, o sea, nos coloque en un sitio para que echemos ahí raíces y que nos desarrollemos y que podamos crecer, no necesariamente es un lugar donde nos vamos a sentir bien, ni siquiera es un lugar donde necesariamente se van a satisfacer las necesidades que yo creo que tengo.
tengo. Porque tú y yo sabemos que a nivel de lo que es la sociedad, hay algo que se maneja en la media que se llama necesidades creadas. Y sabemos que como seres humanos que estamos siendo influenciados y bombardeados constantemente por la media, somos gente que tenemos muchísimas necesidades creadas por otros. Es decir, yo creo que si no me visto con cierta marca de ropa, entonces no estoy a la altura de. Otra necesidad creada es que si no tengo el carro de tal marca o de tal año, entonces no estoy a la altura de. Y así muchísimas cosas. Cuando este hombre decide por la llanura, él estaba decidiendo que él quería que él y su familia estaban siendo influenciados por lo que eran los valores hedonistas de una sociedad. Escúchame, Sodoma y Gomorra no tienen nada que envidiarle a la sociedad del tiempo presente. De hecho, la Biblia dice que la sociedad de los últimos tiempos será como Sodoma y Gomorra. Te decía también que este pasaje dice que escogió para sí la llanura del Jordán. Y Jordán nos habla acerca de un lugar próspero, nos habla de un lugar regado, nos habla de un lugar fértil. Tan fértil que se parecía al huerto del Edén, que era, la información que se traía de apenas pocas generaciones atrás. Pero en el original, Jordán significa descender. Y te decía que el principio es que cuando nosotros enfrentamos las transiciones de muerte, estas transiciones en las cuales nosotros nos sentimos como que estamos perdiendo piso o perdiendo cosas que hemos adquirido en otras estaciones de nuestra vida. Cuando nosotros enfrentamos estos periodos en nuestra vida, sea a nivel emocional, espiritual, aún físico, los enfrentamos sin el equipamiento espiritual, lo enfrentamos sin las armas de guerra que Dios ha diseñado para nosotros, lo enfrentamos sin Dios, nosotros seguramente vamos a perder no solamente la vida de Dios, la paz y el gozo del Señor, pero nosotros vamos a perder el propósito de Dios en nuestras vidas. Y encontramos aquí que Lot toma una decisión de entrar en un lugar para el cual no estaba preparado. Nos quedamos en el programa pasado mirando algunas cosas de Génesis capítulo 3, del verso 3 en adelante. Y permíteme recontarte, aquí es cuando la mujer entabla una conversación con la serpiente y empieza a decirle, mira lo que Dios nos dijo. Dios me dijo que nosotros no podíamos comer de este árbol, ni siquiera tocarlo, cosa que Dios no le había dicho. Pero le dice, porque nosotros vamos a morir si nosotros comemos de este árbol. ¿Qué le dice la serpiente? Verso 4 del capítulo 3 de Génesis le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros escogemos entrar en una estación en nuestra vida donde hay muerte involucrada, pero vamos a enfrentarla sin el equipamiento espiritual, sin el ropaje espiritual, sin lo que, vamos a decir, sin esa manifestación del Espíritu de poder en nuestras vidas? Aquí dice, el diablo le dijo, Dios sabe que sus ojos van a ser abiertos. ¿Pero qué pasó? Dice que la mujer vio que era bueno y lo comió, pero en ese momento los ojos de ella y de su marido fueron abiertos y dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué sucede cuando entramos en periodos de muerte? ¿Qué sucede cuando entramos al Jordán? No por una palabra de Dios, no en el equipamiento de Dios, no por el Espíritu Santo, sino que somos llevados por la lujuria, por la lascivia de nuestros ojos, por llenar nuestros vientres. Simplemente nos damos cuenta que estamos desnudos y empezamos a cosernos delantales con hojas de higuera. ¿Y sabe lo inconveniente que es colocarse una hoja de higuera en donde se lo puso Adán y Eva? Estamos hablando, la hoja de higuera lo que produce es escozor, picazón, rompe la piel. Estoy diciendo que los medios o las estrategias humanas que usamos entonces para remendar las malas decisiones que tomamos simplemente siguen produciendo mayor muerte, siguen trayendo heridas a nuestras vidas, heridas que probablemente van a causar tumores, van a causar enfermedades que no tendrán cura. Estamos apenas empezando el pasaje. Y lo que ocurre entonces, encontramos allí que dice que la mujer vio que esto era agradable a los ojos. Lot miró que la llanura del Jordán era agradable a los ojos y que era un lugar en el cual él podía satisfacer sus necesidades físicas. Él iba a tener comida, iba a tener provisión. Lot sabía que si entraba en ese lugar, él iba a tener constantemente, iba a poder hacer buenas relaciones de negocios, iba a convertirse en un hombre mucho más próspero de lo que era.
y también sabía que ahí iba a ver la fiesta todo el tiempo y que la iba a pasar muy bien. Lo que él nunca se paró a pensar es que no solamente él, pero su familia iban a perder el propósito de Dios. Y vamos a seguir adelante. Pero continúa el pasaje y dice que mientras que Lot colocó sus tiendas en la llanura del Jordán, este lugar bellísimo que lucía tan próspero, tan fértil, y a sus ojos, a los ojos de Lot, la mejor decisión, dice que por el contrario, Abraham habitó en Canaán, y Canaán significa humillado. Y esto es muy importante. Recuerda que mi intención con esta enseñanza es establecer un contraste entre dos órdenes paternales que están siendo, vamos a decir, que lo estamos mirando en este tiempo en la iglesia. Estamos mirando un orden paternal según Abraham y un orden paternal según Lot. ¿Qué pasa en el orden paternal según Lot? Aparentemente estamos tomando decisiones que nos están llevando a los lugares de mayor prosperidad, encumbrados, qué maravilla, las mejores decisiones económicas y financieras. Mientras que el orden paternal de Abraham dice que él se quedó ahí en Canaán, y Canaán habla de humillado. Y me llama la atención porque el Salmo 51:17, David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué fue lo que hizo el orden paternal de Abraham? Fue un orden que dijo, ok, toma tú la decisión, Lot, delante de ti está toda la tierra, tú puedes hacer y tomar las decisiones que tú quieras, cuántas congregaciones, cuántos ministerios, cuántas familias que dicen conocer al Señor están tomando hoy decisiones como Lot, porque sus ojos le dicen el lugar es agradable, esto es lo mejor, pero esas decisiones son decisiones que están trayendo muerte, mientras que el orden Abraham está tomando decisiones que en apariencia hay quebrantamiento, que en apariencia hay rompimiento. ¿Sabes que esa palabra quebrantado y humillado en este contexto de Salmo 51? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Luego dice al corazón contrito y humillado. Esa palabra quebrantado y humillado allí es la misma palabra en el hebreo y es la palabra shabar, que significa reventar, desmenuzar, desnucar, despedazar, destrozar. Implica el concepto de esta palabra es romper en tantos pedazos que se reduce la madera a simples astillas. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Cuando nosotros venimos delante de Él, cuando nosotros delante de su presencia, nosotros nos rompemos al punto que no queda de nosotros nada, somos completamente desmenuzados. Me gusta que una de las palabras es la palabra desnucar, nos quedamos sin cabeza. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos quebrantamos y nos rompemos delante del Señor, decimos, Señor, yo no tengo ninguna, mi cabeza no puede parir ninguna buena idea, pero cuando tú, Señor, por mí, cuando tú, Señor, por tu espíritu, puedes traer a mi vida para la revelación de tal manera que yo camine en las mejores decisiones, nosotros estamos diciendo, Señor, no voy a confiar en mi propia prudencia, yo estoy confiando en lo que tú dices. Este es un tiempo donde el orden de padre Abraham tiene que ser establecido en la iglesia. Este es un orden que va a llevar al pueblo al quebrantamiento. Este es un orden que va a llevar al pueblo a la simiente natural y espiritual, a la humillación. Pero este es el orden que va a producir la vida de Dios. Este es el orden que recibe la promesa de Dios. Tu descendencia nadie la va a poder contar. Tu simiente no la va a poder contar nadie. Vas a ser poderoso. En ti yo voy a cumplir mis propósitos. En ti yo voy a cumplir mis deseos. En tu simiente, es tu simiente la que va a traer a cumplimiento, el que va a herir al diablo en la cabeza. Importante que nosotros veamos estas promesas, el orden Abraham, el orden de padre Abraham, aunque lleva a la simiente en un tiempo a ser quebrantados, a ser molidos, a ser desnucados, Dios mío, a ser desmenuzados, reducidos a astillas, es el orden de Dios para establecer sus propósitos en la tierra. Dice que Lot se extiende hasta Sodoma. La palabra Sodoma es una palabra interesante también en el hebreo porque significa incinerar, significa quemar. ¡Wow! Este es sumamente fuerte. Te vuelvo a decir, Lot dijo que levantó sus ojos y vio
Y cuando él vio, sus ojos se llenaron inmediatamente por lo que estaban mirando, un campo fértil, un campo regado, un campo verde, y se queda en las llanuras del Jordán y extiende sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Y dice que los hombres de Sodoma y Gomorra, que esas naciones eran malvadas, eran perversas, hacían lo malo delante de los ojos de Jehová, eran abominación para el Señor. Pero Lot, por llenarse los ojos por lo que era el negocio, por tener buenas finanzas, por tener buenas relaciones, por satisfacer sus necesidades, Lot no empezó a darse cuenta cómo estaba trayendo a su casa perversión. Y fíjate esto, que significa Sodoma, incinerar o quemar. Es interesante cuando estudiamos la historia, porque se dice que probablemente, lo más probable es que cuando Lot y Abraham se separan, Lot no era casado. No se menciona en ningún momento que él era casado, así es que muy probablemente Lot toma es esposa de Sodoma. ¿Por qué esto es importante? Porque una mala decisión te lleva a otra mala decisión. Cuando tu corazón se llena, cuando tu corazón se llena de la lujuria del mundo, cuando tú solamente quieres vivir con los valores del mundo, con los valores hedonistas del sistema, ¿qué sucede? Empiezas a hacer pactos inadecuados. Lot se casa con una mujer de Sodoma. Eso es lo que dicen más o menos los historiadores. Ella se debió haber casado con una mujer de Sodoma. Y dice que la gente de Sodoma era mala y era pecadora. ¿Sabes que allí la palabra mala que utiliza en ese contexto es la palabra raj, que significa gente que rompe el orden establecido de las cosas, que traen confusión y que destruyen y confunden la distinción entre el bien y el mal, afligen y atormentan, no solamente a sí mismos, sino también a otros? Esto es terrible. Fíjate las características de Sodoma cuando dice que eran gente mala, y con una mujer de aquí se casa Lot, una mujer que no tenía la capacidad para asumir el orden de Dios, sino que por el contrario rompía el orden establecido, rompía el orden de los valores divinos, y rompió los valores del orden divino en Lot. Y lo vamos a ver más adelante, cómo este hombre, habiendo conocido de primera mano la palabra que Dios le dio a Abraham, la revelación de Abraham, de Dios a Abraham, este hombre simplemente cambia los valores eternos y asume para sí valores temporales de una sociedad que simplemente no tenía orden. Y dice que también significa la palabra ra, confunden o no hacen distinción entre lo bueno y lo malo. Y te he dicho en la mayoría de mis últimos programas con respecto a cómo tristemente estamos en un tiempo donde no solamente la sociedad en la que estamos, pero cuando este mal está dentro de la iglesia, ¿cuál? Cuando nosotros llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, cuando nosotros aquello que ya Dios definió en la Biblia tenemos que redefinirlo porque el sistema lo está redefiniendo, cuando nosotros como gente de Dios que está llamada a gobernar y a traer el orden de Dios a la sociedad empezamos a decir que mejor es lo del mundo porque lo nuestro simplemente pasó de moda. Y te lo voy a mostrar en un momento, esto es lo que significa malo. Pero además de que no distingue entre el bien y el mal, también significa que se atormentan a sí mismos y también a los demás. Es decir, son gente esquizofrénica. Son gente que tiene, Dios mío, problemas tan profundos que no solamente ellos no viven en paz, sino que no pueden dejar a los demás. Yo creo que tú puedes entender lo que estoy hablando. Y eran pecadores, y esa es esa palabra, kata, significa criminal o gente que tenía por culpable. Lo que está diciendo aquí, que la gente de Sodoma era gente que no podía someterse, ni sabía someterse, ni quería someterse al orden de Dios, y eran tenidos delante del Señor. Dios los estaba mirando como culpables. Ahora, malas decisiones siempre, hermano, nos van a costar nuestra posición de autoridad. Te decía al principio, y lo voy a seguir enfatizando, que estamos hablando de dos órdenes de paternidad. Estamos hablando de un orden de paternidad, del orden abrámico. Es un orden que lleva a su simiente a posiciones de autoridad y de eminencia. Es un orden paternal que hace que la simiente se desarrolle, que sea fructífera.
Y vuelvo a decir, por lo que ya vimos anteriormente, no estoy hablando a nivel natural, aunque a nivel natural se va a manifestar, pero estoy hablando de gente cuando hay una paternidad del orden Abraham, es una paternidad que va a tener la visión de Dios, el corazón de Dios, que va a saber caminar en las promesas de Dios, va a saber traerlas a cumplimiento a sus vidas, porque va a saber pagar el precio, va a saber morir a sus propias agendas para tener la agenda de Dios, y en ese morir a su propia agenda, la vida de Dios es transmitida. Pero cuando estamos bajo el orden de Lot, bajo la paternidad Lot, esta es simplemente una paternidad que cubre, pero no desarrolla la simiente, porque la simiente siempre está, entonces, vamos a decir, cernida, metida de tal forma en un sistema hedonista, en un sistema tan metalizado, en un sistema que solamente está procurando el bienestar personal. Y eso es todo lo que les motiva. Qué triste cuando esta es la cultura que traemos a nuestras congregaciones. Qué triste si esta es la cultura que estamos trayendo a nuestra familia. Qué triste si esto es lo que estamos desarrollando en nuestra simiente. Cuando no podemos implantar en nuestros hijos, cuando no podemos implantar en nuestra simiente que Dios les ha escogido para cosas mayores, que somos una generación escogida por Dios en un tiempo como este, establecida en un tiempo como este, para establecer sus propósitos, para caminar juntamente con Él, para ser colaboradores de Cristo y para que nosotros podamos ver todos los propósitos de Dios establecidos en esta tierra. Cuando tomamos malas decisiones, estas malas decisiones nos van a costar la posición de autoridad, de esa posición que Dios nos ha dado. Y en el próximo programa vamos a estar tratando este punto. ¿Cómo Lot, tomando la mala decisión, después que asume, toma esta mala decisión de pararse y decir: me quedo con la llanura del Jordán, voy a satisfacer mis propias necesidades, voy a hacerme un hombre de negocios, voy a hacerme reconocido? Cómo estas malas decisiones que Lot toma en un principio empiezan o son el inicio de una decadencia personal y familiar a tal punto que produjo naciones decadentes con muerte en sí mismas. Esto es lo que vamos a ver en los próximos programas, así que te invito a que me acompañes, a que me sintonices en mi próximo programa, y llámame, porque sé que esta enseñanza está generando preguntas, está generando inquietudes, y yo declaro en el nombre de Jesús que genera inquietudes. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta enseñanza empieza a producir en ti escozor, de tal manera que tú empiezas a revisar y a decir: Dios mío, ¿cómo es esto? Revélame. Yo declaro en el nombre de Jesús que en ti se abre un hambre por conocer de Dios y por saber si estás bajo una paternidad abrámica o bajo una paternidad de Lot, y porque esto va a determinar el futuro en Dios para ti, para tu familia, para ti, para tu simiente. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que tus sentidos naturales y espirituales se abren, que tú puedes percibir por el Espíritu Santo, que tú puedes discernir por el Espíritu Santo, para que puedas tomar decisiones que produzcan la vida de Dios. Quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero declarar ahora que tu espíritu y que tu mente se sana, que hay una impartición de sanidad para que tú puedas entonces ver como Dios ve, pensar como Dios piensa, hablar como Dios habla, y esto poderlo hacer sobre ti mismo y sobre tu simiente. Quiero esperarte en mis próximos programas. Recuerda, estamos tratando Lot, una paternidad fracasada. Sé que es de bendición para ti. Dios te bendiga y te guarde.